En este tutorial lo que vamos a ver es cómo crear una aplicación usando el Meet App Inventor 2. Así que comencemos. Antes de comenzar con la creación de la aplicación, quería comentar algunas cosas. Por ejemplo, algunas personas me han preguntado sobre si voy a hacer el PIC18F4550 con USB. Sí lo voy a hacer, pero todavía quiero terminar primero con el Bluetooth. Quiero hacer un pequeños ejemplos, unos cuantos videos y luego de eso pasar al USB. Asimismo, lo de la parte de USB, la verdad que no recordaba algunas cosas, estaba investigando nuevamente, leyendo unas cuantas cosas y buscando información realmente buena, o sea, no hablar por hablar y poder hacer algo bonito también, una experiencia bonita, poder aprender mejor. Eso sí, todavía tengo, por ejemplo, 3 videos más sobre Bluetooth y luego de eso viene USB. Sí lo voy a hacer, por si lo preguntan. Recordar también que todos los videos, en la descripción de cada video, mejor dicho, se encuentran, en este caso, los códigos del programa, se encuentran la información que estaba haciendo y mis redes sociales también. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Antes, cuando yo dictaba clases, bueno, hice un PDF, donde hice justamente una aplicación, enseñé cómo hacer una aplicación. Y este PDF lo estoy dejando en la descripción por si quieres descargarlo y ver más detallado todo lo que dice, todo el apartado paso a paso de cómo hacer una aplicación. Para eso vamos a hacer clic aquí en este enlace donde vamos a entrar al Meet y nos va a pedir acceder con nuestra cuenta de Google, para eso voy a elegir la primera. Y en mi caso, bueno, tengo varios programas que he hecho o varias aplicaciones que he hecho con el Meet App. Y por eso es que aparecen varios archivos. Si tú no has hecho nada, pues va a aparecer esto vacío. Y vamos a comenzar haciendo clic acá en Start New Project. Clic. Y vamos a colocar el nombre App Meet. Tal y como es. Colocamos OK. Y nos crea el archivo. Ahora vamos a ingresar haciéndole clic. Y nos sale este pequeño anuncio, le decimos que sí, ok. Lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que sucede en tiempo real a través de nuestro celular. Para eso debemos descargar la aplicación que está en Google Play, en Play Store, mejor dicho. Y lo podemos descargar, simplemente se llama Meet AI2. Y la descargamos y listo. Una vez que tenemos descargada ahí la aplicación, pues lo vamos a abrir en nuestro celular. Y vamos a venir acá a la parte que dice Connect. Y vamos a hacer clic en la primera opción. Y nos va a salir este código. Podemos nosotros aquí ingresar ese código o simplemente con el QR. En este caso lo voy a ingresar. Podemos conectar. Aquí está cargando y nos aparece lo que estamos viendo ahorita nosotros en nuestra pantalla. Y bien, nosotros hacemos por ejemplo, voy a agregar un botón y acá va a aparecer un botón automáticamente. Agrego otro y aparece otro botón en nuestro celular. Y así como podemos ver en tiempo real, para borrar es suprimir, ponemos en delete. Y así podemos ver en tiempo real qué es lo que estamos haciendo, modificaciones en nuestra aplicación. Vamos a explicar un poquito el entorno que tiene el Meet. Y podemos ver que en la parte izquierda pues están los botones, los layouts, la conectividad, las redes sociales y todo lo demás. Acá está la propiedad de cada botón, en este caso cada opción que nosotros eligiéramos. Cómo se ve la aplicación en la parte central y los componentes que va a tener. Lo otro de esto es los bloques donde se va a hacer, digamos, la programación. ¿Qué pasa si hago clic aquí o si presiono esto? Eso es lo que se va a hacer. Por el momento vamos a estar en la paleta donde dice conectividad, donde dice Bluetooth cliente 1. Lo dejamos tal y como está. Luego volvemos acá, User Interface, y donde dice el speaker, hacemos clic y jalamos. Ok. Para esta parte voy a ponerle acá 25. Voy a poner que sea bold. Esto voy a cambiarle de color, gray. Esto para hacer el alto, en ese alto voy a ponerlo en automático y este voy a poner fill que va a llenar toda la pantalla. Lo siguiente voy a colocarle aquí el texto, va a ser conectar Bluetooth en el centro y de color le voy a poner un blanquito. Más o menos así quedaría esa primera parte. La siguiente parte es ir al layout. Vas a poner un horizontal y este horizontal le voy a dar de alto un 100 píxeles, así, automático, sí, y puedo poner un fill mejor para que llene todo. Y dentro de esto voy a poner otro bloque, y dentro de este otro bloque más, y dentro de este otro bloque más. Y dentro de esto voy a colocar primero un botón para que vean más o menos qué es lo que pasa, y acá otro botón. Ese primer botón le voy a poner que tenga un alto justo fill y llena todo. El segundo botón también le voy a poner mismo un fill y llena todo.
De ancho sí lo voy a cambiar. Oh, no cambió. A ver, vamos a ver por qué no cambia. Ah, por este de acá. Fill y ahí está. Perfecto. De ancho a cada botón le voy a poner unos 80. 80. Ok. Y aquí también unos 80. Ah, perdón, ya no es. Es. Ah, no, no, no. De 80 de ancho. Y de alto fill. Por este de acá no es. Vamos a eliminarlo. Clic y suprimir. Y le. Perfecto, este lo voy a poner, el de medio lo voy a poner que tenga un fill, o sea que llene todo y lo pegue todo acá. El primero lo voy a cambiar un bold, voy a cambiar de color, voy a ponerle un verde. De frase, voy a ponerle acá un color que sea blanco también. De tamaño le voy a poner un 20. Y este, el botón 2, voy a colocarle acá un bold, tamaño 20. Background, le pone rojo, color, texto, perdón, off, y acá el texto color es de color blanco. Lo que he hecho es primero crear todo un horizontal grande, y luego de eso he agregado 3, como pueden ver, 1, 2, y falta el 3. Creo que hice algo mal, que veo. Bueno, faltaba el 3 que pude colocarlo. O sea, la idea era colocarlo aquí tal vez. Y este de aquí, acá adentro. Ahora, este horizontal voy a ponerle que sea fill. Y ahí está, ahora sí. Simplemente he creado un horizontal grande y 3 chiquitos, donde en uno estoy metiendo un botón, en el otro botón, y el otro dejo como si fuera un espacio. Cada uno pongo botón 1, colores, elijo el tamaño que quiero, todo lo demás, igual en botón 2 y listo. Ya, ahora acá en mi caso mi celular se desconectó, se bloqueó la pantalla y bueno, dejó de comunicarse. Entonces vamos a poner un hard reset, poner ok, nuevamente vamos a conectarlo para ver cómo está. Pongo el código, sería UCCWTH. Y me sale cómo se vería la aplicación. Conectar Bluetooth y todo lo demás. En este caso yo conecto algo y me abre una pantallita más, pero no hay nada más que hacer. Vamos a hacer todo en la programación o el código, que es lo que va a hacer esta aplicación. Ok, por eso antes de colocar acá vamos a ir al Lead Speaker y vamos a ponerle antes de hacer clic en el Lead Speaker, y otra opción que diga después de hacer clic en el Lead Speaker. Antes de hacer clic en el speaker, vamos a ir acá a Bluetooth cliente, y donde dice address name, tenemos acá, y antes, no es este, este no era, así lo jalamos y se elimina. Hacemos clic, no, sí, está bien, pero aquí el speaker, tab, elements, jalamos aquí, y luego de esto, ahí está. Los nombres del speaker. Luego llamamos al call Bluetooth connect address. Y el lead speaker selección. ¿Dónde está? Este de acá. Nada. Pero este de acá también podemos hacer clic derecho, duplicar. Bueno, se aplicó los dos, ya se lo pidió uno. Lo borramos. Y este lo voy a cambiar en vez de. Elementos, voy a poner selección. Colocamos acá. Listo. Aquí. ¿Qué es lo que hace esta primera parte? Lo que hace es que antes de nosotros hacer clic, vamos a activar obviamente el Bluetooth. Y luego vamos a buscar todos los Bluetooth activos. En este caso por nombre, quiero que me parezca como una lista de todos los Bluetooth activos. Luego son, nosotros le hacemos clic y se va a conectar con este Bluetooth. Ese es simplemente para la conexión con el Bluetooth. Ahora, una vez que yo presione el botón 1, o el, mejor dicho, el botón on o el botón off, quiero que ocurra algo. Para eso vengo acá en botón 1 y voy a ir hasta la parte de arriba donde dice con botón 1 es clic, vamos a hacer esta, y con botón 2 clic vamos a hacer lo siguiente. El primero vamos a poner Bluetooth. Vamos a poner, ¿dónde está con Bluetooth? Aquí está, por Bluetooth, sí. Clic derecho, duplicar.
y como dice acá, vamos a enviar texto. En este caso, venimos acá donde dice texto y la primera opción está todo esto. Y nuevamente duplicar. Entonces, cuando presionamos el botón 1, en este caso es on, vamos a mandar un 1, y cuando presionamos el 2, el botón off va a ser vamos a enviar un 2. Presionamos on, manda 1. Presionamos off, manda 2. Entonces, con eso vamos a poder nosotros uno encender y apagar nuestro LED que queremos. Entonces, eso sería, digamos, el programa en sí de esto. No hay mucha ciencia, la verdad, y no es tan complicado. Simplemente que hay que saber esta primera parte, cómo se conecta y cómo es todas las funciones que va a hacer esto. Listo. Y lo siguiente que hacemos es simplemente compilar o crear. Para eso ponemos el primero appprovideqr y lo podemos descargar como una aplicación. Venimos también, pero antes lo que voy a hacer es hard reset, poner ok, lo voy a quitar. Y lo que vamos a hacer ahorita nosotros es instalar la aplicación. Para eso vamos en build, ponemos acá en appprovideqr, ponemos ok, va a comenzar a compilar la aplicación. Y una vez que compila, nos va a aparecer este QR. Nosotros abrimos la aplicación del Meet, colocamos aquí y el QR que vemos ahí. Dice listo, todo listo y carga. Nos va a aparecer instalar o cancelar. Para esto es necesario que nosotros activemos la opción de instalar fuentes desconocidas, si no, no nos deja. Va a seguir instalando. Y acá, bueno, en este caso me dice que no reconoce desarrollar el tercero y lo puedo instalar de todas maneras. Lo ahora que voy a hacer es abrir, carga, y para eso voy a activar el Bluetooth. Aquí. Ok, o toda la lista de los Bluetooth con los cuales podemos conectar. En este caso yo quiero el HC05, que es el Bluetooth del Pikit. Hacemos conexión y luego mandamos el 1 y 0. Pero por el momento no me he conectado a nada. Y bueno, esto es todo por este tutorial. Igual te dejo toda la información, todo un PDF donde está un poquito más detallado, tal vez que para qué es eso, para qué es el otro, que lo puedes encontrar en la descripción y lo puedes descargar para que lo tengas y aprendas a hacer unas aplicaciones o veas un poquito más por qué esto, por qué lo otro. No te olvides de suscribirte, comentar, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Chau, chau!